desde aquí, desde abajo de mi pino favorito, vamos con más reflexiones, esta vez acerca de la emoción de la alegría. Espero que os gusten las reflexiones, suscribiros al canal, darle a un like y seguimos reflexionando. Bienvenido. Bien, pues igual que reflexionábamos ayer acerca del ritmo de la vida, ¿no? Del compás, que no tiene que ser siempre monótona, que hay que darle un brío de vez en cuando. Hoy vamos a hablar de esos brillos, no, los brillos que vienen cuando viene la emoción de la alegría. Entonces, ocurren cosas a veces que es una llamada, ¿no? Una llamada a la carcajada, a la risa, al disfrute. A veces uno se siente dichoso, ¿no? Depende de la fase donde se encuentre de su vida. Y así como ayer estábamos con el cajón, pues hoy he traído el djembe, que tiene este pequeño platillo que le da otra alegría, ¿no? A eso sí que todo el mundo le gusta entrar en la alegría. Nadie tiene problemas en estar alegre. Parece que solo tenemos problemas con las emociones más perturbadoras, ¿verdad? Nadie quiere llorar, nadie quiere estar triste, nadie quiere enfadarse. Pero también el enfado tiene su función. Ya, bueno, como dije antes, ya iremos hablando de todas las emociones. Y la alegría me parece muy curioso el tema de, bueno, aparte de cómo te hace a ti sentir por dentro, ¿no? Todas las endorfinas y las hormonas del bienestar que empiezan a segregarse cuando uno se siente alegre y ríe. Hay un estudio científico que habla de esto, ¿no? Que se empiezan a segregar estas endorfinas. ¿Y por qué quería tocar este tema? Porque no hace falta que ocurra algo que te dé risa, o que alguien te cuente un chiste, o que... ¿no? No hace falta. La dicha y el contento interior es una de las partes del yoga. Está en los niyamas. Los yamas y los niyamas son los dos primeros pasos de los ocho que hay para llegar a samadhi, ¿no? A la iluminación. Y en verdad, si uno no se siente dichoso y alegre, no, la cosa no va igual. Estar siempre de mal humor que tomarme las cosas con alegría. ¿Y qué es lo que más curioso me pareció a mí de este descubrimiento científico? Es que dicen que no importa que tú te ríes porque te han contado un chiste o algo que te parece gracioso, o si tú te ríes porque decides reírte, no hay razón ni motivo ninguno para reírse, pero yo ahora, por ejemplo, decido desde mi propia voluntad sonreír. Entonces digo, pues voy a reír con la ja. O con la e. Porque sí, sin motivo ninguno, ¿no? Buscas tu propia risa y conectas con eso. Pues lo que descubrieron en este estudio científico era que al cerebro le da igual si tú sonríes porque te cuentan un chiste, ¿no? De manera natural, o porque tú fuerzas reír, porque tú lo decides así. El cerebro no hace diferencia. El cerebro lo que hace es que registra las facciones de tu cara que se están estirando. Luego depende de la vocal también con la que te ríes, va a afectar a diferentes partes también, ¿no? Pero el cerebro empieza a segregar las endorfinas, las hormonas, la serotonina y todo eso que nos hace sentirnos bien, aunque
no sea algo gracioso por lo que nos guiamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo os invito a sonreír más. Hay veces que solo queremos llorar, sí, sí, y ya hemos hablado de eso en otros vídeos, pues llora. Pero hay veces también que llega un momento que ya uno tiene que salir de ahí, ¿no? Que tampoco hay que entrar en el víctima, ¿no? Ya uno se tiene que motivar para salirse de ahí. Llega un momento que ya lo sanaste y ya está, ¿no? Como... Entonces, aunque a veces no nos apetezca mucho o estamos pasando una época así igual medio depre por todo lo que nos haya pasado, qué sé yo, que a veces esas cosas ocurren, os invito a conectar con vuestra risa, hacer el ejercicio y hacer la llamada a la risa. Y a sonreír, porque cuanto más sonriamos, más se va a subir nuestra vibración, nuestra energía va a estar alta, vamos a estar radiantes y vamos a sentirnos mejor que nunca. Así que si estás saliendo de una mala racha, empieza a sonreír. Sonríe a tus vecinos, sonríe cuando vayas a comprar, sonríe a tus amigos, a las paredes, sonríe a las plantas, sonríete a ti, mírate al espejo y ríete. Ríete mucho. Espero que os gusten estas reflexiones. Que os animéis a sonreír con todas las vocales. Así que podemos hacer en plan como hago en los talleres de yoga de la risa. Ja, je, hijo, ju. Inhalo. ¡Oh! Y a sonreír también. Un besazo.